hace más de 36 años. Soy parte del proceso de ADC, Asociación para el Desarrollo Campesino, y de 1986 soy parte de la Minga Asociativa Azuayarcocha. Eso ha sido muy importante porque nos hemos transformado de personas que con mucha timidez, bajo nivel de autoestima. En este momento nuestra vida ha dado un vuelco. ¿Sí? Cuando los campesinos solamente pensábamos que solamente nuestra misión era servir a los demás, pero no en el sentido de liderazgo, sino que como en sentido de obediencia a los demás. Pero en este momento, nosotros gracias a este proceso, también nos hemos autodescubierto a nosotros mismos y hemos mirado que tenemos muchas potencialidades. Campesinos que en su mayoría vivíamos de la explotación del bosque, sacando carbón y sacando madera. Este trabajo es un trabajo que es muy duro y que involucra a toda la familia. Que los niños no tuvieran tiempo de ser niños, ¿no? Por ayudar a sus padres en las labores que se estaba haciendo de carboneo y de sacar madera. Recuerdo mucho, porque aquí era un puerto cerca de mi casa, donde bajaban el producto para llevarlo hasta el Encano, que era donde el intermediario compraba esta carga. Niños pequeñitos, de 5 añitos, 6 años, descalzos, en tiempo de invierno todo empapados en agua, en barro hasta la cintura, llevando un poquito de carbón en sus espaldas. La situación era muy difícil, muy triste. Y habíamos personas que nos preocupaba eso, ¿no? Nos preocupaba como esa situación en que nuestra gente, incluso hasta nosotros mismos, algunas veces teníamos que vivir esta situación. Y allí, un señor que compró una finca, que en ese momento es la Reserva Tungurahua, que se llamaba Octavio Duque, él fue el primer presidente de la primer Junta de Acción Comunal de acá de esta zona. Él tenía un hijo que se llamaba también Octavio Duque, que él fue nuestro primer director de la Asociación para el Desarrollo Campesino. Me acuerdo mucho cuando hacíamos las primeras reuniones y yo entré, vinculé a este grupo por mi madre, porque ella también le gustaba mucho el liderazgo. Entonces ella siempre me decía, venga a las reuniones, mija. Nosotros como campesinos tenemos nuestras propias expresiones, ¿no? Nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de decir las cosas. Eso llevamos como ese lenguaje ancestral de nuestros abuelos que siempre hablaron así. Y nosotros decíamos eso, con esas palabras, más que todo terminología en quechua. Pero me acuerdo que cuando estaba en la escuela, una profesora nos volvía a hacer repetir lo que nosotros ya habíamos dicho y se reía. Y volvía ella a comentarlo en forma de burla con los demás, a repetir la palabra que nosotros habíamos dicho. Eso pues crea ese complejo de inferioridad y uno piensa que siempre no, que no está hablando bien y que, ¿no? Eso influye mucho. Y empezar a valorar nuestra familia, ¿no? A valorar al otro.
a los demás. Y darnos cuenta que todos no pensamos iguales y que uno a veces es torpe pensando y pretendiendo que los demás piensen como uno piensa. Eso ha sido de las cosas más importantes, como empezar a mirar lo que en este momento conocemos como el desarrollo a escala humana, pero nosotros no sabíamos de eso, nosotros no sabíamos, sino que después nos encontramos con esta filosofía, pero ya en el camino. Mucho machismo. Yo sí digo mucho machismo porque nosotros hemos educado así a nuestros hijos, que ha sido como parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, y miramos que en este momento, pues, y con la equidad de género, pues hay más armonía dentro de las familias, porque cada uno está como a un mismo nivel y todos podemos participar. Al principio yo tuve muchas dificultades cuando estaba sola. Mi esposo no entendía porque mi vida siempre fue de muchos años solamente estar en la casa. Yo incluso ni al puerto no salía, ni siquiera al puerto. Porque ya eran muchos hijos, porque venían cada 2 años. Y decía, para salir con 4 o 5 hijos, no estoy en la casa. Y siempre, pues, quien salía pues a comprar la remesa y todo era mi esposo. Pero con esto me ha dado la oportunidad de poder ser yo misma, ¿no? De hacer realidad muchos sueños que solamente eran sueños. Era un bosquecito que nosotros lo ayudamos a crecer. Era un bosquecito que apenas tenía, pues, arbolitos, pero delgados, muy delgados, con muchas enredaderas. Uno ya empieza a quererlos como si fueran los hijos a los arbolitos. Y mi esposo dice que cuando, pues, él quería cortar un árbol, que le daba mucha pena. Entonces él siempre daba vueltas y es que decía, no, voy a cortar un árbol que esté más torcido. Este no, este está bonito, hay pocas especies de este. Y pues dice, me llevaba por horas allí para tratar de cortar un árbol, ¿no? Entonces, pues ha sido querer esto, ¿no? Porque lo más importante, como digo yo, es querer lo que uno hace y sentirse parte de este entorno natural donde uno vive. Nosotros fuimos cofundadores de la Red Nacional de Reservas de la Sociedad Civil, ¿no? Y aquí, precisamente aquí, fue donde se hubo la asamblea de constitución de la Red de Reservas. Y empieza a mirar la belleza que uno tiene, que vivió ciego. Digamos que vivimos ciegos nosotros, mirando solamente un árbol a ver cuántos bultos de carbón me puede dar, cuántas tablas me puede dar, pero no mirándolo como es un árbol, porque todo lo que recibimos de la vegetación, el aire, el agua, pues todo, ¿no? Todo. Entonces, pues allí es donde uno empieza como a querer, a amar lo que uno tiene. Y cuando uno ama, pues realmente es cuando protege y defiende. Se volvió a consumir las verduras, las arracachas, esa alimentación que la tuvimos de niños algunos, cuando nuestros abuelos y nuestros padres, ellos producían la tierra. Pero por vivir del bosque y solamente que nuestra única fuente de ingreso se convirtió en eso, nos olvidamos de que éramos campesinos, que podíamos producir la tierra, ¿no? Hacer producir la tierra. Entonces perdimos semillas, perdimos toda una cultura de alimentación. Y solamente se convirtió nuestra alimentación en las pastas y el arroz y papas. Eso era todo. Y no consumíamos más, solamente las harinas estábamos consumiendo. Acabamos con las semillas. Acabamos con las plantas medicinales. Estamos acabando con el agua. Estamos acabando con la vegetación. ¿Cómo poder llenar esos vacíos? Empecemos, pues, a recuperar todo eso.
empecemos a tener nuestras propias semillas. Y fue así empezarnos a dar cuenta que era lo que más necesitábamos. Decíamos, si uno no tiene alimentos, pues, ¿qué felicidad puede tener? Si estoy con esa incertidumbre de qué voy a ponerle a la olla, qué voy a cocinar. Cuando llega una persona aquí, lo primero que encuentra es como... es un encuentro con la naturaleza, ¿no? Con la paz, con la tranquilidad, con la armonía. Eso es lo primero que uno siente. Lo mismo es cuando uno entra a un bosque. Uno mira como... y empieza a respirar como con más facilidad, ¿no? Es un aire que es muy liviano, se siente la paz, se siente la tranquilidad. Entonces, es así cuando uno llega a una reserva. El mismo ambiente, el mismo paisaje, como que a uno lo transporta a otro mundo, donde uno se olvida del ruido, de la contaminación, de todo lo que es una ciudad. Y uno empieza como a encontrarse con uno mismo. El hecho de que en esta reserva tengamos un páramo a sonar es un privilegio muy grande, porque somos los únicos de las reservas que estamos alrededor de la Laguna de la Cocha los que tenemos un ecosistema de páramo bajo. Es un ecosistema muy hermoso donde uno lo disfruta y con muchas energías, ¿no? Se siente la energía en los páramos. Yo no puedo decir es una reserva si mi familia, toda mi familia no está de acuerdo en que esto sea declarado como reserva, porque corremos el riesgo de que la reserva no se pueda sostener por mucho tiempo. ¿Qué nos está garantizando que esto continúe? Los niños, los herederos del planeta. Ellos siguen también con esa misma visión de investigar, de hacer cosas, de estar siempre activos, ¿no? Porque los niños siempre están activos. Entonces yo digo, eso nos garantiza que ellos también piensen en conservar, piensen en proteger, no piensen en dañar estos ecosistemas que son muy importantes, ¿no? Porque esto es vida, y es atentar contra nosotros mismos. Eso sí lo tenemos claro y sabemos que eso es así, que tenemos es que enamorarnos de todas estas cosas y seguir conservando, seguir protegiendo y seguir como dejando como ese legado a nuestros niños, ¿no? A las futuras generaciones. Y así pues se irá sucesivamente, eso esperamos. Y miramos que hay conciencia de los niños. Hablar de Conchita Matabanchoy es hablar de la historia de la ADC, es hablar de la filosofía de la ADC, es hablar del presente de la ADC y del futuro de la organización. Considero de que al ser nuestra mejor embajadora de ADC en el mundo, Conchita Matabanchoy ha ganado un reconocimiento por su particular forma de ser, hacer y estar en el territorio. Al ser mujer CAFAN en el año 2005, demostró al país lo importante que era una mujer en los procesos de construcción social de territorio desde la base social. Promulgar las reservas naturales de la sociedad civil, articularse al trabajo de herederos del planeta, compartir las enseñanzas que Manfred Masnif ha hecho al proceso de la ADC ha sido uno de los pilares fundamentales para nuestra organización. Los talleres de desarrollo a escala humana, dictados por Conchita, logran aprender desde la práctica cómo se satisfacen las necesidades humanas fundamentales. El legado que tenemos es, sin lugar a dudas, la demostración más clara de cómo poder conjugar la forma de ser, la forma de pensar, con la forma de actuar. Las cosas bonitas que
que vale la pena haber vivido y haber empezado este proceso, ¿no? Entonces sí, de lo que a uno lo llena de satisfacción. Y uno dice, ya puedo morir tranquilo. Problems, but a bitch ain't one.